Ninguna estrategia que se cree tendrá algún impacto positivo en el turismo mientras no se reanude la conectividad aérea en Nicaragua, expone Lucy Valenti de Canatur. Nosotros lo dijimos en nuestro pronunciamiento del cierre del año, o sea, mucho va a depender de lo que haga el gobierno, ¿verdad? Y para nosotros, como sector turístico, es clave la reactivación de los vuelos, la conectividad aérea. Nosotros no podemos planificar o planear ninguna estrategia si no tenemos conectividad. ¿Cómo vas a planear si no hay conectividad? Entonces, para nosotros, para poder planear y planificar estrategias, necesitamos saber si el país se va a abrir a la conexión a los mercados en el mundo, ¿verdad? Y si vamos a tener conectividad para poder empezar a traer de forma paulatina el turismo internacional. Indica que los datos de visitas que registra el INTUR a finales del 2020 e inicios de este 2021 no representaron más que el dinamismo en la venta de bebidas en las playas. Si bien entiendo la información, visitaron los centros turísticos del INTUR, ¿verdad? O sea, eso no significa que hubo más que son los destinos turísticos del país, ¿verdad? El reporte que nosotros tenemos es de que pues durante la Navidad pues realmente no hubo mayor ocupación realmente y para fin de año, lo que es el 31 primero, hubo algún nivel de ocupación, particularmente en lo que es San Juan del Sur y sus playas. Estelí, por la hípica, hubo una buena afluencia durante la hípica en Estelí, y Matagalpa y Jinotega en la zona norte también para fin de año. Pero la ocupación hotelera en general fue baja, ¿verdad? Lo que tuvo mayor actividad, digamos, fue lo que es alimentos y bebidas. El reporte que tengo de los capítulos territoriales en otras zonas del país donde hay playas, pues, ¿verdad? Por ejemplo, Poneloya, otras zonas de playa en el país, es que mucha gente visitó las playas, pero que llevaban su propia comida. Entonces, únicamente hubo algo de movimiento en lo que es bebidas, ¿verdad? En lo que son los ranchos, en las playas, digamos, populares, ¿verdad?, del país, pero que lo que es alimento no se movió con la expectativa, pues, que se esperaba. Marcos Medina, Noticias 12.